La U en línea te da la bienvenida a su programa Tertulias. Faxo transmite. Prepárate para un momento de diálogo con los invitados que tú querías escuchar y las temáticas que necesitas resolver. Para estar enterado de los acontecimientos que hacen noticia dentro y fuera de la UG, en tu espacio de Tertulias. Faxo transmite. Empezamos. Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Hoy estamos en un programa más de este 2021 en vivo de Tertulias por Faxo Transmite, compartiendo este espacio de diálogo de la U en línea. Hoy conversaremos sobre la participación de estudiantes de la Universidad de Guayaquil en eventos internacionales, y para ello tenemos invitados que conocen muy bien del tema. Antes de presentarles más a fondo a nuestros invitados, quiero recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram, Twitter y Facebook nos encuentran como la U en línea. Además, también pueden participar directamente con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el 098-181-9143. Ahora sí, tengo el gusto de poder presentar a nuestro primer invitado de hoy. Contamos con la presencia del ingeniero Cristian Bermúdez, quien también es actualmente el coordinador de Internacionalización y Movilidad Académica de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. Es máster en Informática de Gestión y Nuevas Tecnologías, título obtenido en Chile, máster en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información en España y también un doctorando en Administración Estratégica de Empresas en Perú. En sus 18 años de experiencia laboral, ha sido jefe de control y riesgos informáticos a nivel nacional del Grupo TV Cable, director y asesor de proyectos de seguridad informática, director de admisiones de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en la Facultad de Ciencias Administrativas. En el ámbito académico, se ha desarrollado como docente, tutor de titulación, pregrado y posgrado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ha sido docente en la Universidad Politécnica Salesiana y en la Universidad de Guayaquil como formador de formadores, docente y tutor de titulación. Un gusto poder contar con su presencia en este espacio de la U en línea, en nuestro programa Tertulia. Realmente usted cuenta con un desempeño laboral y académico muy extenso e interesante. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Valeria. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo un espacio con todos ustedes y sobre todo difundir lo que se está haciendo dentro de la universidad con los estudiantes y docentes. El gusto es nuestro, ingeniero, por tenerlo aquí este día con nosotros. Bueno, empezamos esta tertulia. La Coordinación de Internacionalización y Movilidad Académica es un departamento de la Universidad de Guayaquil. Es el encargado del proceso de integrar la dimensión internacional, intercultural y global en los propósitos, funciones y forma de proveer la enseñanza y la investigación. Ingeniero Bermúdez, usted como coordinador de este departamento, ¿nos puede comentar cuáles son las principales funciones o atribuciones que se desempeñan en esta área? Bueno, sí, nosotros en la Coordinación de Internacionalización tenemos cuatro pilares fundamentales y esas funciones son la de los convenios interinstitucionales, tanto locales, nacionales como internacionales. Tenemos también la gestión de las redes académicas que son útiles para docentes y estudiantes para difundir sus conocimientos. Tenemos por otro lado lo que es la movilidad de los docentes y estudiantes que deseen participar en eventos internacionales. La universidad les provee, digamos, esa facilidad, ayudas económicas para esto. Y la última función de nuestra coordinación es conseguir fondos, tanto externos como locales, para que haya ese, digamos, fondo común para los proyectos de investigación o difusión del conocimiento. Claro, y como tal esto es algo que es muy fructífero, no solo para la universidad, sino también para las personas que van a hacer uso de aquellos, de estos, ¿cómo decirlo?, como estos elementos que nos brinda la universidad. Ingeniero, ¿este departamento va dirigido hacia netamente los estudiantes o los docentes también pueden acercarse por algún tema de interés?
Correcto, Valeria. Tanto estudiantes de nuestra universidad como docentes que tengan, digamos, alguna investigación o alguna participación, nuestros compañeros, actualmente hay varios compañeros docentes que están haciendo programas doctorales y ellos, si presentan de alguna manera y concursan para estos fondos de movilidad, pueden gozar de estos beneficios. Claro, ¿y existe alguna diferencia entre el proceso que deberían realizar los estudiantes al que deberían realizar los docentes para hacer uso de estos beneficios? O sea, en fondo, el proceso para la solicitud de estos beneficios tiene parecido. Lo que sí se diferencia es, obviamente, en requisitos que como docentes nosotros tenemos. Por ejemplo, estar en una jornada laboral dando clases o tener algún proyecto de investigación que nos respalde nuestras investigaciones y por lo tanto vamos a hacer una movilidad. Requisitos como esos, ¿no? Que diferencian al docente, pero en sí el proceso es el mismo, o sea, comienza desde nosotros la intención de querer participar y conseguir la aprobación de internacional, obviamente, del evento o de algún proyecto internacional para participar y en base a eso nosotros podemos realizar este proceso de la solicitud de ayuda económica. Bueno, este proceso como tal entonces va dirigido tanto a docentes como para estudiantes. Estimado ingeniero, el departamento de coordinación es para compartir conocimientos que apunten a generar las visiones de un tema acordado, con el objetivo de explorar campos de comprensión e interacción desde un enfoque integrador en las diferentes áreas. Pero, ¿cómo esperan lograr que exista un interés por parte de la comunidad universitaria? Bueno, mire, el interés o la motivación obedece a dos aspectos principales. Una es satisfacer una necesidad. Sí, y la segunda es demostrar que esto es viable, es posible. Con el primer aspecto, nosotros tenemos, digamos, unos tres caminos. Transferir el conocimiento, digamos, de otras universidades o entidades con la nuestra. Un sentido de cooperación interinstitucional. Incluso nosotros tenemos ahorita un caso de que ojalá sea posible, y estamos atrás de eso, que con la Universidad de Coruña de España poder hacer un convenio de intercambio de estudiantes y ¿por qué no?, docentes, ¿no? Pero estamos trabajando en eso. El otro sentido que le decía es buscar mecanismos de apoyo para este intercambio de conocimiento, la difusión de conocimiento cuando nuestros alumnos hacen algún proyecto y es meritorio de que esos esfuerzos mayores que se hayan realizado, poderlos publicar. El otro aspecto es que los estudiantes y docentes necesitan de una ayuda para poder participar en estos eventos. Entonces, nosotros estamos satisfaciendo esa necesidad. La Universidad de Guayaquil le da estos beneficios y por medio de las coordinaciones y de nuestra dirección principal se está consiguiendo esos fondos, tanto externos como locales, para poder lograrlo. El otro aspecto que le decía, que es demostrar que es posible, es justamente, y les agradezco a ustedes, la radio de la UG, que haya estos espacios de difusión para demostrar que los compañeros docentes y los estudiantes han logrado incluso ser galardonados en los primeros puestos año tras año desde que ha existido esta dirección de internacionalización. Y han estado en los mejores puestos, como pueden dar fe luego de unos minutos los estudiantes. Han sido ganadores de concursos de simulación de negocios global, a nivel global. La mejor investigación ha sido premiada en justamente la Universidad de Guayaquil. Proyectos de emprendimiento. Entonces, como les digo, hay un material de calidad aquí entre docentes y estudiantes que es meritorio compartir a nivel internacional y hacer conocer que la Universidad de Guayaquil obviamente tiene elementos de calidad. Y en efecto, por eso este espacio de diálogo del día de hoy lo estamos utilizando para concientizar también a la ciudadela universitaria, a toda nuestra comunidad universitaria, a que sean parte de este tipo de proyectos. Y bueno, este tema es muy interesante, por ende realizamos encuestas en nuestras redes sociales, preguntándole a nuestra comunidad universitaria sobre este tópico. Para esto tenemos sus respuestas, las cuales las veremos a continuación.
Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde nos encuentran como la U en línea. Además, también pueden participar directamente con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el 098-181-9143. Bueno, como tal, hemos desarrollado, como ya lo nombré, encuestas en nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram. Y nosotros pusimos, es el momento de mejorar y adquirir conocimientos para llevarlos a la práctica en nuestra vida profesional. ¿Te gustaría participar en eventos internacionales de la UG? Tenemos un porcentaje de 21 votos por sí y un voto por no. Tenemos 3 votos por sí y un voto por no en Facebook. Ingeniero, ¿podría decirnos desde su punto de vista por qué usted considera que hay un porcentaje muy alto de estudiantes que realmente sí quisieran participar en este tipo de eventos, pero a la hora de llevarlos a cabo no son tantos los que buscan entrar en este tipo de eventos, congresos o ponencias? Bueno, le comento la experiencia de la facultad. La experiencia de la facultad es que hay que romper, digamos, romper ese miedo de participar en cosas internacionales. Los chicos dan fe que al pasar esa barrera tienen, obviamente, el respaldo de los docentes que están atrás, pero ellos demuestran que sí lo pueden hacer. Eso es lo primero. Pero el deseo de participar de los estudiantes se palpa ahí en las encuestas de 21 a 1 que sí tienen esa intención. Quizás hay que conocer más de cómo es este proceso, quizás hay que saber las experiencias como lo estamos haciendo ahora en este momento, quizás es de decirles, hacer ciertas campañas de información por medio de ustedes, por ejemplo, que nos facilitan este medio para poder difundir esto, que sí se puede. Y grandes puestos, no solamente es que participamos, sino que ocupamos los primeros puestos en estos eventos internacionales. Y para palpar lo que usted nos está diciendo en este momento, nosotros tenemos estudiantes que han sido parte de congresos, ponencias y han participado en ellos. Así que estos son casos reales los que vamos a presentar a continuación. Como les comentaba al principio del programa, tenemos más invitados. Así que empezamos. Nuestra primera invitada es Mayerly Ruiz, estudiante de la carrera de Comercio Exterior. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Valeria. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, también de la misma facultad tenemos a Giovanni Sanipatín, quien también sigue la carrera de Comercio Exterior. Mucho gusto, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, gracias a ti, Valeria, por tu oportunidad. Asimismo, también tenemos a Melanie Carabajo, estudiante de la carrera de Marketing. Un gusto que comparta con nosotros. Hola, Valeria, gracias a ustedes. También tenemos a la señorita Gloria Villota, de la carrera de Tributación. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias, Valeria, por la invitación. Y por último, también tenemos a, bueno, un estudiante de Elia Gaibor, que en este momento se conectará con nosotros. Así que muchas gracias, chicos, por acompañarnos en nuestro espacio de la U en línea, para que nos puedan comentar un poco cuáles han sido sus experiencias en los diferentes congresos que ustedes han participado. Estimada señorita Ruiz, usted estuvo en el 8º Congreso Internacional de Emprendimiento AFIDE. ¿Podría comentarnos cómo pudo ser parte de este congreso como estudiante de la UG? ¿Realizó algún tipo de proceso? ¿Tuvo que estar en alguna lista? ¿O simplemente ingresó alguna solicitud? Cuéntenos un poco. Sí, así es. Bueno, yo formé parte del congreso gracias a una de mis maestras, la licenciada Lolita Chamba, quien nos propuso, ella nos propuso a mí y a mis compañeros que participemos en estos proyectos de reconocimiento internacional. Se tenía la intención de exponer y conocer varios temas y así incentivar el reconocimiento personal e institucional. Y en cuanto al proceso, fue una serie de cosas. La preparación del enriquecimiento de los temas, grabaciones de video, varias cosas que se presentaron en el congreso. Yo puedo decir que fue algo muy agradable, una experiencia bastante agradable. Me sentí bastante cómoda y yo creo que participar en este tipo de proyectos puede aumentar nuestro criterio personal y fomentar el reconocimiento también de la universidad. Por ello, me gustaría motivar a mis compañeros a que formen parte de dichos eventos y que estemos conscientes de que tenemos la capacidad de analizar y contextualizar muchos temas de una manera muy exitosa.
Compañera Ruiz, ¿usted considera que quizás existió algún tipo de impedimentos al momento de usted querer realizar o ser parte de este congreso? ¿O fue algo muy ameno por parte de la Universidad de Guayaquil al momento de usted ingresar su solicitud o comenzar con sus investigaciones? No hubo ningún inconveniente. De hecho, al principio, pues sí tenía muchos nervios porque era la primera vez que participaba en algo de esta índole, ¿no? Pero con el apoyo de la maestra, el apoyo de los compañeros, pues todo resultó muy bien y de hecho fue nuestros temas, nuestro proyecto fue bastante tratado dentro del Congreso. Bueno, dentro de este congreso, que es el octavo Congreso Internacional de Emprendimiento AFIDE, se realizó en Cuenca de manera virtual, el pasado mes de septiembre de 2020. Compañero Giovanni Zanipatín, usted también fue parte de este congreso. ¿Podría contarnos un poco cómo fue su experiencia dentro de este congreso? Claro que sí, Valeria. De hecho, fue una experiencia bastante diferente. Partiendo desde que nos preparamos con bastante tiempo, como lo mencionó Mayerly, fue un proceso de investigación, de recolección de datos, mucho trabajo de campo también, mucho trabajo en equipo con mis compañeros de ambos salones. Pero nos enfrentamos al momento de ya exponer nuestros trabajos con la pandemia y el hecho de que esta haya sido el primer AFIDE que se hace de esta forma, y para nosotros también fue nuestro primer AFIDE, fue incluso, no quisiera decirlo complejo, sino fue un reto un poco mayor. Tuvimos que adaptarnos al horario de España cuando estuvimos exponiendo. Para muchos tuvimos que quedarnos hasta muy tarde en la noche para poder defender nuestros trabajos. Pero al final del día resultó ser una experiencia bastante gratificante. Considero que aprendimos mucho. No solo en la forma y quizás perder el miedo y la curiosidad sobre cómo se hacen este tipo de cosas y que todos podemos intentarlo, tener el apoyo de nuestros docentes, de nuestros compañeros, sino que también darnos cuenta de que podemos, de que solamente hace falta dar ese primer paso, investigar y que si tienes algo muy importante que decir, puedes decirlo porque va a haber mucha gente que te va a escuchar y que sobre todo te va a enseñar mucho más de lo que quieres. Compañero Zanipatín, cuéntenos un poco, ¿sobre qué trataba su proyecto? ¿Cuál era el tema? ¿De qué versaron esta investigación para que haya llegado a ser parte de un congreso internacional? Bien, a manera general topamos muchos temas, pero nos concentramos en ciertas variables que influyen en el comportamiento de la demanda y de la oferta en determinados mercados. En lo particular, con mi grupo de trabajo analizamos la gestión de riesgo y cómo este factor influye en los deseos de compra de los consumidores en el mercado de las manuelas del Cantón Durán. Como lo mencioné, fue un trabajo de investigación tanto de campo, un trabajo bastante documental también. Incluso cuando ya llegó la pandemia, nos dimos cuenta de que algunas de las vicisitudes que logramos identificar en esos lugares, las estábamos viviendo cuando estábamos ya redactando, porque estaba la pandemia en progreso, y nos enseñó de que hay muchas cosas que todavía aquí en el país se tienen que reforzar, en cuanto a muchas otras variables, no solamente en gestión de riesgo. Siento que la compra y la venta en el país depende de mucho. Y no solamente hay que tener un buen producto que vender, sino también cómo venderlo. Y que hay muchos factores externos que influyen para que el consumidor compre o no compre. Bueno, muchísimas gracias. Y aquí podemos observar cómo fue el desarrollo de este congreso AFIDE 2020. Otro también de los congresos de los que la UG ha tenido estudiantes dentro de él ha sido el séptimo Congreso Internacional de Emprendimiento AFIDE 2019. También el segundo Congreso Internacional de Sustentabilidad e Innovación. En los dos ha estado presente la estudiante Melanie Carabajo. Querida Melanie, ¿usted considera que formar parte de estos congresos es un beneficio para su desempeño académico? Sí, efectivamente, Valeria. O sea, además de que participar en este tipo de eventos nos permite desarrollarnos como estudiantes investigadores,
nos da un plus, que nos hace diferenciarnos de los demás estudiantes. Los docentes siempre nos toman como referencia, incluso nos motivan, nos siguen como que motivando para que hagamos participación en sus proyectos también de investigación. Y en lo personal, uno de los más grandes beneficios que me trajo, o sea, escribir el artículo con el que participé en el Congreso, obviamente de la mano de la coordinadora y de mi docente y tutora, la ingeniera Miriam Pacheco, yo pude sacar mi tema de tesis. O sea, actualmente estoy en titulación. Entonces, esto me dio como una puerta, me abrió una puerta, ya que mi tema fue aceptado de manera fácil, yo ya tenía la base de investigación, de la investigación. Entonces, ese de ahí sería como que, para mí, el más grande beneficio, aparte de obviamente estar aquí, o si no, no pudiera estar hoy con ustedes participando. Y, ¿sabes? No solo pienso que tanto sería como que en el ámbito académico, sino también nos trae beneficios en el ámbito profesional. Ya estamos la mayoría cerca de ser profesionales y creo que participar en este tipo de eventos y de carácter, que son de carácter internacional, nos suman muchísimo en nuestro currículo, y obviamente nos hacen destacar frente a la competencia laboral. Bueno, estimada Melanie, quizás nos podrías comentar un poco cuál fue tu proyecto que ingresó a estos congresos y que lo estás usando como base para tu tesis. Para los estudiantes que nos están escuchando y quizás piensan que participar en estos congresos simplemente queda ahí o que quizás solo pueden llegar a una publicación. Coméntanos un poco, por favor. Mi artículo se basó en un proyecto FCI que es sobre la comunicación interna. Para el congreso escribí sobre la influencia de la comunicación interna en el talento humano de las instituciones. Y mi tema de tesis, el trabajo de titulación en el que estoy actualmente, es sobre la influencia de la marca interna en el talento humano de la Facultad de Ciencias Administrativas. O sea, como que lo extrapolé ya a algo más específico y, o sea, que es para la universidad mismo. O sea, es el caso de la Facultad de Ciencias Administrativas. Entonces, sí, o sea, siempre está la invitación de los docentes. Al menos siempre están los docentes como que invitando a los estudiantes, chicos, los exhorto a que participen, pero tal vez lleva como un mensaje y no existe la motivación de los estudiantes, tal vez porque piensan que es como que más trabajo y tal, pero pienso que como que debería haber mayor difusión de los beneficios y las ventajas que trae consigo participar en este tipo de eventos. Bueno, como lo tuviste comentando, tu tesis y tu proyecto, tu artículo fue basado dentro de tu misma facultad, ¿verdad? Claro. ¿Tuviste quizás algún impedimento al momento de recabar información? ¿O quizás por el hecho de que fue tu misma facultad fueron mucho más amables y asequibles contigo? O sea, pienso que todo proceso, al menos cuando es becas o movilización, todo tiene su grado de dificultad. Pero siempre estuvo el apoyo por parte de todos los docentes y los administrativos de la facultad. Y más como era algo que nacía de la carrera de marketing también, entonces todos estuvieron apoyando y para que todo salga más rápido, todo sea de manera más ágil. Entonces, sí, mucho apoyo. Bueno, aquí también podemos constatar cómo no solo en el momento de realizar el proceso para estar dentro de estos congresos existe una facilitación por parte de las partes administrativas, sino también en el caso de que se quisiera realizar algún tipo de artículo dentro de nuestra propia facultad. También, siendo así, tenemos de referencia al 20º Encuentro Iberoamericano y el 6º Congreso Internacional de la Red Motiva, en el cual Gloria Villota ha estado en representación de la Universidad de Guayaquil. Estos congresos se hicieron de forma presencial en las ciudades de Valencia, España. Como estudiante, usted, Gloria, ¿considera que la UG debería mantener esta coordinación y convenios o quizás no son tan importantes? Buenas tardes. En relación a su consulta, ¿verdad? Considero que es muy importante mantener la coordinación y convenios de estos eventos internacionales, ya que en sí permiten adquirir experiencia y genera que el estudiante amplíe su visión y se motiva a obtener mayor conocimiento en las diferentes áreas del saber. Cuando tuvimos la oportunidad de realizar este viaje, asistimos a la Universidad de Valencia en España y brindamos nuestras ponencias con los proyectos que fueron aceptados, los mismos que tenían unos enfoques específicos, que eran universidad y emprendimiento, juventud y emprendimiento o impulso emprendedor. Entonces nosotros, como embajadores de la Universidad de Guayaquil,
Tuvimos el gusto de enriquecernos de conocimientos a través de las ponencias que brindaban los demás estudiantes de las otras universidades, como por ejemplo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en España, de Gran Valley, de la Universidad de Michigan, Universidad de Concepción en Chile, entre otras. Y para mí fue una completa experiencia el poder demostrar las capacidades y fortalezas que tiene un estudiante en la Universidad de Guayaquil a través de proyectos que eran totalmente innovadores y sobre todo demostrando nuestras raíces como ecuatorianos, que impulsan específicamente al sector productivo, como el caso del cacao, que de hecho en España era muy reconocido nuestro producto ecuatoriano del cacao y presentamos los diversos beneficios que tiene. Pero este fue el primer encuentro en sí de forma presencial que tuvimos, ¿verdad? Entonces, esto es destacar que no hubiese sido posible sin la ayuda oportuna del doctor Roberto Pastley, ya que este fue el primer evento de forma presencial internacional y la universidad se encontraba en este periodo de transición, ¿verdad? Pero es allí en donde debemos recordar que nunca el camino será fácil, pero mientras tengamos las ganas y la actitud, debemos no darnos por vencido. Siempre tenemos que ser perseverantes y poner todo en manos de Dios, actuando con integridad, porque en ese entonces éramos 11 estudiantes que estábamos tratando de poder realizar este viaje, presentar nuestras ponencias que habían sido aprobadas por esa Universidad de Valencia en España, pero como era el inicio en sí de que pues, teníamos esa oportunidad, se presentó sus inconvenientes. Pero aquellos estudiantes, y también me incluyo, pues hicimos todo nuestro trabajo para poder realizar lo que es este viaje. Compañera Villota, usted como tal fue de forma presencial a España. Es un país que está al otro lado del mundo y muy ajeno a nuestro país como tal, Ecuador. Bueno, ¿podría comentarnos quizás los gastos que tuvieron dentro de este congreso, de este viaje, fueron tomados por la Universidad de Guayaquil o quizás sí hubieron gastos que ustedes como estudiantes tuvieron que hacerse cargo? No, absolutamente todo lo asumió la Universidad de Guayaquil, lo que corresponde al seguro, a ticket aéreo, hospedaje, alimentación, absolutamente todo. Tuvimos el respaldo de la Universidad de Guayaquil. Y bueno, ¿podría comentarnos un poco cómo fue su experiencia dentro de este viaje? ¿Cuál fue su tema, el cual la llevó a ser parte de este congreso? Mi tema, de verdad, estuvo enfocado en impulso emprendedor. El título de mi proyecto que presenté es Plaza Parking, un nuevo concepto de innovación tecnológica, que llamó mucho la atención allá porque en sí era un tipo de parqueo muy diferente a los tradicionales que existen. Entonces, al ir a un país en donde es muy desarrollado y haberles indicado que quería implementar ese tipo de proyectos acá en Ecuador, fue muy interesante. Y de hecho, allí tuve la participación de un docente de la Universidad de Guanajuato en México y me indicó que también ellos deseaban implementar este tipo de proyectos. Entonces, tuvimos esa oportunidad de poder intercambiar conocimientos de lo que yo había desarrollado y lo que ellos estaban en sí ya implementando. Fue una experiencia muy grata, la verdad. Bueno, y todas estas experiencias que estos estudiantes han tenido por parte y gracias a la Universidad de Guayaquil son algunas de muy pocas que hay en general dentro de la universidad. Bueno, hacemos un pequeño espacio para saludar a la vicedecana de la Facultad de Administración, la ingeniera Janet Bonilla, que nos acompaña en esta tarde de hoy en nuestro programa Tertulia. Buenas tardes, vicedecana, un gusto tenerla aquí con nosotros. Muy buenas tardes, el gusto es para mí. Realmente estos eventos me llenan de mucha alegría, de mucha, mucha alegría, porque es como estamos sumando en beneficio de la academia. Esto es realmente el reflejo de la transformación universitaria que todos perseguimos. Este es el verdadero objetivo, que nuestra universidad lo hace pues al fiel cumplimiento de lo que decimos los estudiantes, razón de ser de nuestra universidad. Aquí estamos demostrando realmente que la universidad, que las autoridades, estamos para esto, para ayudar a nuestros estudiantes y escucharles a ustedes lo que mencionan de las vivencias. Realmente es una felicidad. Ustedes saben que acabamos pues de pasar un proceso democrático el día viernes, que fue las elecciones, y ver reflejado realmente el deseo de la mayoría de nuestros estudiantes, eso es motivador para todos.
Eso es motivador para todos. Ya los estudiantes tienen, obviamente, su pensamiento crítico, tiene bien claro su objetivo. Ya no es fácil de la manipulación. Realmente ellos ya evidencian que la Universidad de Guayaquil está dando sus cambios, está transformándose en beneficios de todos, de ustedes, nuestros estudiantes, de los docentes, de toda la comunidad universitaria. Y esto, obviamente, va reflejado en beneficio de toda la sociedad. Eso es realmente la articulación universidad y sociedad. Así que felicitaciones sinceras a cada uno de ustedes. Y bueno, pues y llamarles a que sigamos en esto, sigamos en este empeño, en este objetivo de realzar realmente la academia. Y obviamente, pues está ahí nuestro docente, el ingeniero Cristian Bermúdez, que es un pilar fundamental para la consecución de estos eventos. Muchísimas gracias, ingeniero Bermúdez. Está bien representada nuestra facultad. Y a ustedes, pues, gracias. También, Valeria, muchísimas gracias por todo el aporte que da a nuestros estudiantes. Y a continuar generando muchísimo más. Así que felicitaciones. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes en la distancia. Virtualmente, no lo podemos hacer de otra manera. ¿Sí? Saludos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. Muchísimas gracias. Bueno, también quisiera hacerla parte de esta tertulia. Así que quisiera realizarle una pregunta. Usted como autoridad de la Facultad de Administración, ¿cuál considera que es la ganancia que ha tenido la academia en este tipo de congresos internacionales? Claro, con gusto. Primero, la presencia. Obviamente estamos haciendo presencia en Universidad de Guayaquil. Y obvio, o sea, el enriquecimiento de manera profesional en los conocimientos a nuestros estudiantes es fabuloso, es genial. Imagínense todas las experiencias vividas, no contadas, sino que lo palparon, lo vivieron. Y realmente eso es el verdadero aplicar, saber y hacer. O sea, realmente esa es una experiencia que ellos no lo van a olvidar, como cuando queremos memorizar algo y realmente lo olvidamos, pasa el tiempo, pero esto no, esto lo llevarán en su corazón, en su memoria, y que realmente estoy segurísima que todo lo van a aplicar. Eso es lo más importante, aplicar en su vida profesional. Por eso tenemos que empeñarnos en multiplicar más, muchísimo más participación de nuestros estudiantes en estos congresos, en estas gestiones que hacemos de parte de la academia, ¿no? Así que fabuloso, fabuloso. Adelante, querida Valeria. Muchísimas gracias, ingeniera. Y por último, para poder dejarla aquí en nuestra tertulia, ¿qué le diría a toda la comunidad universitaria que nos está escuchando en este momento y quizás también a sus estudiantes de la Facultad de Administración? ¿Qué les diría sobre este tema, este tópico que estamos tratando el día de hoy? Que realmente se unan a este compromiso de todas las autoridades, de todos los que hacemos la comunidad universitaria, que se una a seguir sumando esfuerzos, que no es fácil, mucho más en esta época que estamos viviendo de pandemia, de la virtualidad, con el reto importantísimo, el rol importantísimo que hizo la Universidad de Guayaquil, una de las más grandes, salir con sus clases, con sus estudiantes, con sus docentes de manera virtual. Eso es grandioso, eso es digno de aplaudir a nuestras autoridades que estuvieron firmes en el fiel compromiso con nuestros estudiantes, con la sociedad. Mi mensaje sería, pues primero, el fraterno saludo a cada uno de nuestros estudiantes y obviamente que se sumen a este esfuerzo que todos los que hacemos la universidad tenemos. Estamos comprometidos con ustedes, con la academia. Ese es el único objetivo, ese debe ser el único objetivo de nuestra Universidad de Guayaquil. Llevarla pues entre todos, porque no es solamente las autoridades, sino de todos, con el compromiso, con el aporte, con el empoderamiento de cada uno de los que conformamos nuestra grandiosa Universidad de Guayaquil, segura estoy que lo vamos a lograr. Esto, mira, esto es una prueba del gran paso, de la gran transformación que está haciendo nuestra grandiosa Universidad de Guayaquil. Así que yo, mi saludo y segundo, pues sumemos esfuerzos, que tiempos mejores vendrán, mi querida Valeria. Muchísimas gracias por sus palabras y comentarios, ingeniera Janet Bodilla, como vicedecana de la Facultad de Administración. Gracias por ser parte de esta tertulia del día de hoy. Bueno, continuamos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Continuamos con un caso más de una estudiante que también fue parte de este tipo de congresos. Estimada Delia Gaibor, usted obtuvo el primer lugar del premio Morea en la Universidad de Valencia,
durante el sexto Congreso Internacional de la Red Motiva, bajo el lema Juventud, Universidad y Emprendimiento, un reto a tres bandas. ¿Qué le recomendaría a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil que le están escuchando referente a la participación en este tipo de congresos? Buenas tardes. Primero, muchas gracias, Valeria, por esa introducción y gracias y felicito a todos los que están en este momento pues participando de esta tertulia. Los felicito a cada uno porque sé lo que es llegar a un congreso y el trabajo arduo que hay detrás de esa participación. También, pues, eso en cuanto a los que estamos en este momento y a los estudiantes que nos están escuchando, que no se detengan, que participen más en investigación científica, que la Universidad de Guayaquil, como ecuatorianos, estamos al nivel de universidades internacionales. Yo soy un ejemplo y los que estamos aquí somos también ejemplo de que sí podemos competir a nivel internacional, que estamos en la capacidad, tanto intelectual, académica, para poder competir en el extranjero. Agradezco a la doctora Yané Bonilla, que está, nos acompaña esta tarde, y también al decano, el magíster Aníbal Quintanilla, por su predisposición, su confianza y su apoyo incondicional a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas para poder ser partícipes de este tipo de eventos internacionales. Siempre hemos contado con su apoyo y estoy muy agradecida y sé que los demás estudiantes también piensan igual que yo, porque por eso hemos logrado llegar hasta aquí. Sin más que decir, pues muy feliz de que ser orgullosamente de la Universidad de Guayaquil, ser ecuatoriana y poder haber podido pues ganar este premio que ha sido de mucha ayuda para más estudiantes, de motivarlos, ¿verdad? Eso es lo más importante, motivar a otros estudiantes a que pueden también seguir sus sueños, incursionar en la investigación científica y salir adelante y tener muchos éxitos. Estimada Delia, como tal, cuéntenos, ¿cuál fue el tema con el cual usted obtuvo el primer lugar del premio Morea en la Universidad de Valencia? Coméntenos un poco. Sí, mi tema fue un proyecto de investigación propio sobre millennials y emprendimiento, desafío académico en el escenario digital. Fue un proyecto en el cual fue basado con datos del GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, en donde se monitoreó el nivel de emprendimiento en el Ecuador y pues en los resultados se vio un déficit de innovación en nuestro país por parte de los millennials. Tenemos muchas personas que actualmente es de conocimiento público que emprenden pero por necesidad a partir de los 40 años. Necesitamos motivar más a los estudiantes, más a los millennials, a nuestra generación, a que emprendan, pero que con emprendimiento no sea hacer un negocio porque necesito ingresos, no, que emprendimiento sea tener éxito, ser líderes en un proyecto, ser creativos. Eso es mi proyecto. Como tal, un proyecto que la llevó a ganar el primer lugar en este tipo de congresos. Bueno, hemos escuchado diversos casos de estudiantes, son casos reales, que han estado en congresos, en ponencias internacionales de la mano de la Universidad de Guayaquil, ellos como embajadores hasta en otros países. Ingeniero Cristian Bermúdez, al escuchar todos estos casos reales mencionados anteriormente de estudiantes que han sido parte de distintos congresos, ¿qué le diría a la comunidad universitaria para incentivarlos a participar en este tipo de actividades académicas? Ingeniero, tiene desactivado el audio. Perdón, Valeria. Muchas gracias. Como experiencia de la facultad, les quisiera transmitir en este momento, estamos viviendo la sociedad del conocimiento. Y no sé si por primera vez, pero yo siento que estamos alineados, tanto las autoridades, tanto la necesidad de la sociedad y los estudiantes que están aportando obviamente en investigaciones, y eso es generar conocimiento. Cuando hay esa alineación, hay que aprovecharla. La universidad te está dando la facilidad para que nos hagamos conocer. Y en este momento hemos palpado que hay material de calidad, tanto en estudiantes como en docentes, en investigadores que tenemos dentro de la universidad, que están a nivel internacional para ganar los primeros puestos.
Pero es esa intención, esa actitud de romper ese paradigma de que yo no puedo. ¿Sí? Los chicos en este momento han demostrado que al romper eso se sienten ahora con confianza de seguir, porque hay compañeros aquí que han seguido los otros eventos y siguen participando, a ellos les gustó. Pero no solamente a ellos, queremos invitarlos al resto de comunidad, que tanto docentes y estudiantes participemos conjuntamente para ir a representar, como usted bien lo dice, Valeria, ser embajadores, no solamente de la universidad, sino del Ecuador. ¿Sí? Y hacer conocer que nosotros tenemos resultados de investigaciones que son meritorios de primeros puestos. Les quiero invitar, sí, a todos que sean y se unan a este gran grupo que nos representa internacionalmente y que sí se puede, sí se puede. Gracias, Valeria. Gracias a ustedes realmente, porque aquí hemos evidenciado y hemos palpado cómo estudiantes de la Universidad de Guayaquil han llegado a grandes ponencias y hasta ocupar primeros puestos. Para ir finalizando esta tertulia, les recordamos a nuestros seguidores que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook y Twitter nos encuentran como La U en Línea con el hashtag FaxoTransmite. Ya estamos listos para revisar las inquietudes, aportaciones y comentarios de nuestro público presente. Bueno, aquí tenemos un comentario, bueno, tenemos dos comentarios de una encuesta que nosotros realizamos. Los eventos internacionales son una puerta de aprendizaje en el que podemos explorar nuevos mundos, nuevos lugares y nuevos tópicos. Así que, ¿qué te gustaría saber sobre este gran evento o sobre estos tipos de eventos? Así que nos preguntan, ¿cómo hacer para participar? Quiero saber. Distinguido ingeniero, como coordinador de internacionalización y movilidad académica, ¿nos podría disipar la duda de cómo podrían solicitar o participar en los beneficios que brinda la Universidad de Guayaquil por medio de este departamento? Mira, lo primero, y felicito a los que están participando ahorita en las encuestas, tienen la intención. Eso es primordial, tener esa actitud de participar. Segundo, es tener nosotros, y tenemos el acompañamiento de las coordinaciones de internacionalización, en cada facultad hay un coordinador del área donde nos podemos acercar y solicitar información. Tenemos que buscar, digamos, un evento donde deseamos nosotros participar, donde nosotros querramos no solamente congresos, ¿no? Porque también hay proyectos de universidades, también hay, digamos, intercambio, de conocimientos, ¿no? Con otras entidades. Y es conseguir primero esa aprobación mediante algún trabajo, conseguir esa aprobación para con eso iniciar el proceso de ayuda económica. La ayuda económica está, la Universidad de Guayaquil la tiene, ya, pero lo que tenemos que tener primeramente es esa actitud de participar, y lo segundo es conseguir una aprobación de que ese evento ha aceptado nuestro trabajo. De ahí en adelante es simplemente un proceso administrativo que tiene sus días y que hay que acompañarlo hasta el final. Bueno, agradecemos a la producción de este programa y a nuestros invitados, especialmente al ingeniero Cristian Bermúdez Gallegos, coordinador de Internacionalización y Movilidad Académica, por habernos acompañado esta tarde y más que todo por contarnos un poco sobre su labor y disipar dudas en nuestro programa. Muchas gracias también a nuestro público presente, a Delia Gaibor, a Melanie Carabajo, a Mayerly Ruiz, a Sebastián Sanipatín y a Gloria Villota por haber estado con nosotros. También un saludo muy especial a la vicedecana, la ingeniera Janet Bonilla, por haber estado en esta tarde en nuestra tertulia. Ingeniero Cristian, quizás algunas palabras que le quisiera dar a la comunidad universitaria que nos está escuchando en este momento. Sí, primero, Valeria, te quisiera agradecer por el espacio que nos da juntamente con todo el equipo de trabajo de esta iniciativa, La U en Línea, muy buen espacio para nosotros darnos a conocer las actividades internas que hacen cada una de las facultades, ¿no? Segundo, es dejar abierta esa invitación a no solamente estudiantes, sino también a nuestros compañeros docentes, investigadores, que hay oportunidades afuera. Esto no solamente, digamos, nos hace poder transmitir conocimiento nuestro, sino que también hace intercambio de experiencias. ¿Y por qué no? Después, por ahí de esos
de esos roces internacionales que tenemos cuando vamos a eventos internacionales, de poder hacer convenios para que seguir agrandando esta área, que es muy importante, como le dije hace un rato, la sociedad del conocimiento lo necesita, ¿sí? Y el conocimiento se genera, obviamente, con este tipo de espacios que nos das en este momento para poder difundir y que participen el resto de la comunidad. Se nos unan porque es posible y podemos hacer una mejor universidad como ya lo estamos logrando. Muchísimas gracias. Y bueno, para ir finalizando esta tertulia, ingeniera Janet Bonilla, quizás quisiera dirigirse por última vez dentro de nuestro programa. Bueno, esperamos que en unas próximas ocasiones tenerla también como una entrevistada, pero por ahora, este público es todo suyo. ¿Algunas palabras? Muchísimas gracias, Valeria. Yo me sumo a lo expresado por el ingeniero Bermúdez. Realmente estos espacios son muy, muy importantes para darnos a conocer a la comunidad universitaria, a la sociedad. Y bueno, insisto, sumarnos en estas actividades académicas a nuestros estudiantes, sumarnos al objetivo que tenemos toda la Universidad de Guayaquil, que cumplamos en la parte académica, ¿sí? Que nuestra Universidad de Guayaquil, nuestra gloriosa Universidad de Guayaquil, vuelva a ocupar el punto importantísimo, como siempre lo hemos tenido. Y en eso estamos, en esa tarea estamos. Y vuelvo a insistir, esto es un ejemplo del trabajo de todos, autoridades, estudiantes, gestores, directores, de todos, de toda la comunidad universitaria, no solamente las autoridades. Obviamente, pues, si no, no podríamos alcanzar los resultados que lo hemos logrado, ¿sí? Y que se sumen todos los estudiantes, que se sumen todos nuestros docentes a este gran objetivo, el objetivo que debe priorizar, que debe primar en nuestros corazones, la institución, la Universidad de Guayaquil, que nos abrió las puertas a todos los docentes, a ustedes, queridos estudiantes, para realizar su objetivo, que es tener su título académico. Y nosotros, los docentes, obviamente, que nos abrió las puertas nuestra universidad para desarrollarnos como profesionales. Entonces, le tenemos que amar, llevar a nuestra Universidad de Guayaquil en nuestro corazón. Y depende de nosotros, nuestras actividades, nuestra actitud, defenderla, como mencioné hace un rato. Ya se vio, ya se manifestaron nuestros estudiantes, porque es la mejor opción. Estamos viendo resultados de nuestra querida universidad, cómo está en la parte estructural, en la parte académica. Realmente esto es una transformación de nuestra Universidad de Guayaquil, que todos anhelamos, y tenemos que seguir trabajando, tenemos que hacerlo. Hemos iniciado con pie firme, pero obviamente tenemos una gran responsabilidad, tenemos un trabajo por hacer, por realizar en conjunto con todos lo que hacemos la Universidad de Guayaquil. Más trabajo en beneficio de todos, ese es nuestro objetivo, y estoy segura que todos, obviamente, pues nos vamos a sumar a esto, nuestros estudiantes, vuelvo a insistir, razón de ser de nuestra Universidad de Guayaquil, y estos eventos, pues, se refleja realmente lo que queremos hacer en nuestra querida universidad, y que ya lo hemos iniciado y lo vamos a seguir realizando en beneficio de todos. Mi gran saludo fraterno para todos, para ustedes, mis queridos estudiantes, para los docentes, para las autoridades, a que nos unamos, a que nos sumemos en este gran reto, en este gran compromiso de llevar al sitial que todos queremos que llegue nuestra Universidad de Guayaquil. Muchísimas gracias, Valeria. Muchísimas gracias por este espacio. Para mí es una gran oportunidad. Feliz de estar aquí presente con ustedes. Reitero mi agradecimiento, obviamente, al ingeniero Bermúdez por el brillante trabajo, labor que lo realiza como gestor, y obviamente a ustedes. El rol que lo hacen es importantísimo. Muchísimas gracias, mis queridos estudiantes. Muchísimas gracias por el aporte, por el empoderamiento que realizan en todas estas actividades académicas. Y a seguir adelante, hacia atrás, ni para coger impulso. Recuerden eso, siempre hacia adelante, con pie firme, como lo estamos haciendo. Felicitaciones y un saludo fraterno, un abrazo desde lo profundo de mi corazón a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes como autoridades por estar aquí en esta tarde de tertulia y estar presente con nosotros. Bueno, también quisiera hacer hincapié a todos los estudiantes y a la comunidad universitaria, estudiantes y docentes que nos escuchan. Ya han escuchado las vivencias de Melanie, de Delia, de Mayerly, de Sebastián, de Gloria, que son muy pocas, que de las tantas que hay dentro de la universidad, y que no podemos abarcarlas en un solo programa.
así que las vivencias de ellos pueden ser también experiencias nuestras en un futuro. Recuerden que su programa Tertulia de hoy lo podrán encontrar en nuestra página de Facebook, La U en Línea, para que lo puedan visualizar las veces que lo deseen. Esto es todo por hoy. Soy Valeria Macías, gracias a todos por ser parte de La U en Línea. Con Tertulia, Fax se transmite, hasta la próxima semana. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La U en Línea presentó su programa Tertulias. Faxo transmite. Queremos que también seas parte de nuestro espacio, saber cuáles son tus dudas e inquietudes junto a los invitados que quieras escuchar. Escríbenos. Nos puedes encontrar en las redes sociales como Tertulias. Faxo transmite. Te esperamos en nuestra próxima emisión.